arrancando este programa de Caminando por la Cultura y te invito para que pues vayamos juntos. Hoy pues estoy muy contento porque tengo la presencia aquí en el estudio del licenciado que nos va a hablar de otro de estos lugares que pues siempre es bueno visitar. ¿Por qué? Pero antes quiero que conozcan a nuestro invitado. Por favor, Elías, preséntate con nuestro público. Bueno, su servidor, soy el maestro Elías Robles Andrade. Uh-huh. Soy el director del Museo Legislativo Los Sentimientos de la Nación de la H Cámara de Diputados, el Palacio Legislativo de San Lázaro, y pertenecemos precisamente a una de las áreas de la Cámara de Diputados, que es la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a través de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Ahora, agradeciendo su invitación, estamos muy contentos porque nos puedan recibir y poder compartir algunas de las cosas que tenemos que decirles a través de este espacio. No, al contrario, fíjate que es importante que los chicos conozcan qué es este lugar, qué es este recinto, qué vamos a encontrar en él. Pero primero vamos a ubicarlos, ¿te parece? ¿Dónde está este lugar? Bien, no quiero ser bastante formal. Uh-huh. Parece ser que nuestro público, la mayoría, son compañeros de escuelas secundarias. De toda la comunidad de escuelas secundarias. Y no solamente el país, ¿verdad? En varios países. Yo estoy agradecido por la oportunidad y también contento por esta cuestión melancólica. Yo estudié en una escuela secundaria técnica pública. No me digas, ¿en cuál? En la escuela secundaria técnica número 89, en Guadalajara. Prácticamente estudié toda mi vida por allá. Uh-huh. Y sí, fue una experiencia bastante positiva. Tengo bastantes recuerdos. Veo que se mantiene el mismo logotipo de las escuelas secundarias técnicas. Me trajo bastantes gratos recuerdos. Entonces estoy todavía más contento por la situación de estar aquí con ustedes. Y qué bueno que lo mencionas tú, porque imagínate, tú que nos estás viendo, a lo mejor el día de mañana puedas ocupar pues un cargo como el licenciado que nos acompaña, o cualquier otro cargo que sea de tu interés. Pero qué bonito, ¿qué taller llevabas allá? En ese entonces, llamados talleres. Me recordé precisamente mi secundaria hace no mucho, porque mi hija, Simonei, una pequeña que también está cursando la secundaria, me decía que no podía escribir como yo sin ver el teclado, que era muy rápido. Y yo tomé en la Escuela Secundaria Técnica el taller de taquimecanografía. Uh-huh. Un poco en desuso ya la taquigrafía, la mecanografía muy útil, me ha sido bastante útil a lo largo de mi vida profesional. Sí, porque ustedes no les tocó seguramente, pero en aquella época, corrígeme si me equivoco, Elías, te ponían un cubre teclado precisamente para que no vieran las teclas y pudieran practicar los chicos, ¿no? Yo tuve una maestra bastante buena, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero implementaba diferentes técnicas para que tuviéramos esa habilidad. Qué bien. Creo que en alguna de esas técnicas sí tapábamos con las manos con una especie de cubre teclado. Uh-huh. Y eso te obligaba a que usaras tus 5 dedos y que la vista no te estuviera ahí jugando una mala pasada. Oye, pero digo, yo sé que no eres muy grande, pero hace unos años había como que todavía ciertos mitos cuando un caballero, un hombre, se metía a estudiar en esos talleres. ¿Te tocó esto? La verdad, yo, para ser honesto, me persuadió la simpatía de la profesora que nos invitó. Hay una especie, en aquel entonces había una especie de introducciones a cada una de las áreas técnicas, y la que me pareció más simpática fue la maestra de taquimecanografía, y eso yo creo que fue determinante para que yo decidiera tomar ese taller. Pero había un gran porcentaje de hombres. La realidad es que no, en donde sí era, parecía exclusivo para mujeres, era corte y confección. Perfecto. Pero ya taquimecanografía creo que era bastante mixto. Bien, entonces, una vez que has hecho tu recorrido en secundaria, ¿a dónde te vas, Luis? Estudié toda mi vida en las escuelas públicas. Uh-huh. Estuve en la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, era una vocacional, después se convirtió en preparatoria número 11, después ingresé a la Universidad de Guadalajara, licenciatura en informática, un semestre, me salí, después ingresé a la licenciatura en Derecho, en la Universidad de Guadalajara, concluí con mención honorífica, de hecho me encantó mi escuela, Universidad de Guadalajara, también mi alma mater. Después tomé otra carrera en la Universidad de Guadalajara que fue Ciencias Políticas, también concluí, y finalmente estudié mi maestría en la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, aquí en el campus de la Ciudad de México, y después cursos y diplomados que han estado complementando la educación de su servidor.
¿Y cómo fue o qué te llevó al lugar donde actualmente estás laborando y al que nos vienes a comentar? En primer lugar, soñar. Sí, visualicé en algún momento de mi vida esta posición. Es una maravilla trabajar en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Previamente había trabajado yo también en el Senado de la República y es algo que desde que yo estudié la carrera de Derecho lo visualizaba. Ya lo tenía yo en mente, es algo que había soñado. ¿Y qué me ayudó? Mi formación académica, sin duda, creo que la escuela pública me ha dado todo y creo que ese es el necesario complemento. Hay que soñar, pero hay que trabajar. Y creo que en la escuela pública podemos encontrar precisamente esas herramientas que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos y nuestros sueños. Y qué bueno que lo mencionas, porque aquí en el estudio tenemos chicos también que están pues en nivel secundaria y que sepan que sí, efectivamente el estudio sí nos trae beneficios, ¿no? Por supuesto, desde luego. Entonces, digamos, como decía un eslogan en televisión, ya me vi. Ulises se vio en la Cámara Legislativa. ¿Qué edad tenías en aquella época? Yo empecé a visualizar esa posibilidad de acceder al Congreso de la Unión. Me gustaba mucho. La cuestión política me atrajo bastante, yo creo, desde pequeño. Desde niño me decían mis parientes, tíos, que era un abogadito porque era muy enojón, de todo alegaba. Y bueno, yo creo que sí tenía la vocación. Entonces estudié una cosa y otra, tanto ciencias políticas como derecho. Obviamente ya en ese ámbito me llamó bastante la atención la cuestión legislativa. Y es algo en lo que también me he especializado. Tengo varios cursos, varios talleres en materia de proceso legislativo, técnica legislativa. De hecho, fui secretario técnico de una comisión en el Senado. Mira, ahora que mencionaste estas características, no sé si los chicos que están aquí, ellos mismos se sintieron identificados o conocen por ahí gente que tiene esas características, ¿verdad? Pero regresando entonces, llegas al Palacio Legislativo y, bueno, ¿qué tendrían que ver los chicos? ¿Qué hay para ver allá? Porque generalmente sucede que los envían para hacer tareas al de antropología, al de tolerancia, al X, ¿no? Si tuviera un chico que ir al Museo Legislativo, ¿como para qué, Ulises? Elías, es mi nombre, pero… Yo estoy cambiando de nombre, gracias por corregir. También me gusta, Ulises. Ok. creo que pueden encontrar en el Palacio Legislativo de San Lázaro bastantes cosas. En realidad, nosotros como el Museo Legislativo, los Sentimientos de la Nación, representamos esa cara cultural, artística, amigable de la Cámara de Diputados, de la sede del Congreso de la Unión, aunque hay bastantes cosas que ver y que hacer ahí. De nuestra parte es, por favor, no dejen de venir para que puedan conocer un poco de la historia de nuestro Congreso, de nuestra legislación, pero además hay personas como servidor que desde el ámbito educativo no formal, pues creo que es una combinación muy afortunada el sistema educativo formal a través de direcciones generales como esta, de escuelas secundarias técnicas y por su parte los museos, que somos una potencia, por así decirlo, en el ámbito de la educación no formal. Creo que es una combinación muy afortunada que hagamos colaboraciones, convenios para que puedan venir los compañeros de las escuelas secundarias, preparatorias, universidades y que puedan conocer espacios como estos. El Palacio Legislativo de San Lázaro es una especie de museo de sitio, tiene murales impresionantes, tiene bustos, tiene esculturas, tiene una biblioteca nacional, okay, que por depósito legal alberga todo el patrimonio editorial prácticamente del país, el propio museo tiene algunas joyas muy interesantes, como el pectoral de Sor Juana, por ejemplo, unas piezas de origen que pueden ayudarnos a darle profundidad a la cuestión histórica, pero además hay, quizá la parte más importante, compañeros como servidor, que formamos parte del Museo Legislativo, que estamos muy contentos haciendo lo que hacemos y estamos ávidos de interactuar con los visitantes, que ellos también se puedan identificar un poco con lo que nosotros vivimos, por qué nos encanta tanto el ámbito legislativo, por qué nos gusta, ¿verdad?, trabajar en el Palacio Legislativo, y para eso tenemos talleres, tenemos programas artísticos, culturales, como otros museos, estamos insertos en los programas de noche de museos y no solamente nos circunscribimos a que conozcan todo lo que tiene que ver con el mundo de nuestro congreso, sino que también a través del programa de noche de museos tenemos todo tipo de manifestaciones artísticas o culturales. Hemos tenido desde grupos que
son rockeros, ballet folclóricos, hemos tenido también ballet de danza de personas con discapacidad. La verdad es que la propuesta artística, cultural que nosotros tratamos de llevar a los diferentes públicos es bastante variada. Los museos son espacios indispensables para que podamos fortalecer nuestros lazos identitarios como individuos y como colectividad. No hay que verlos como instancias alejadas para gente muy culta, muy rebuscada o para gente de cierto estrato social. Para nada, siempre estamos ávidos de recibir público. De hecho, hemos estado creciendo año con año. Cuando su servidor llegué a la dirección del museo, recibíamos alrededor de 50.000 visitantes al año. Ahora estamos recibiendo 100.000 visitantes al año. Y es porque poco a poco nos hemos estado posicionando con esta serie de actividades, con esta serie de colaboraciones. Es fácil llegar al Museo Legislativo si nos hablan por teléfono. Si me lo permiten, quiero sí, por favor, dejarles adelante el número telefónico directo, 5628-1477. Una vez que nos hablan por teléfono, es muy sencillo que puedan ingresar, porque quizás alguna de las complicaciones pueden ser los accesos. Pero esto es porque si no se programa la visita, hay que entender que como sede del Congreso es de vital importancia resguardar la seguridad de nuestros representantes políticos, que obviamente ahí es donde laboran, ahí es donde se reúne el Congreso y se entiende que debe haber estrictos protocolos de seguridad, pero sin embargo, si nos hablan, con toda oportunidad se hacen los procedimientos necesarios para que accesen sin ningún problema y puedan disfrutar de una visita que será bastante fructífera. Y qué importante que lo mencionas, perdón, Elías, lo dije bien, porque a lo mejor los chicos piensan, ay no, es que ahí yo no puedo ir porque no conozco a nadie, ¿no? Ay no, yo no, porque es solamente determinada personas, pero como bien lo mencionas, si se hace una programación, si se hace con tiempo, se puede acceder, ¿verdad? Esto es lo importante. Ahora, otra cosa que ahorita me asaltó es, de tu experiencia, ¿qué consideras que la gente que visita el museo es lo que más les llama la atención? Es una cuestión muy interesante y la pregunta creo que es bastante buena, porque hay cierta percepción negativa de nuestros representantes políticos, nosotros sabemos de eso. Sin embargo, cuando ya invitas a los estudiantes, a los amigos y compañeros que hacen el favor de acompañarnos en nuestros recorridos, en nuestros talleres, la verdad sí hay una emoción genuina cuando un diputado, porque como todo en la vida, habrá personas que no son tan profesionales, no tan buenas, pero otras que sí lo son. Y es lo mismo por acá. En realidad hay muchos representantes políticos, yo diría la mayoría bastante profesionales, bastante serios, con carreras muy sólidas, y cuando los visitantes los conocen ya de frente, pues ahí se pueden caer todas las fachadas o percepciones. Me recuerdo de un caso en el que en un taller, en el que había estudiantes de preparatoria, creo que eran de preparatoria, también con la fortuna que nos visitan de todo el país, y había un diputado de Colima que estaba visitando el museo y le pedí favor que pasara a saludar a los compañeros que estaban tomando uno de nuestros talleres inéditos. Han sido todo un éxito. Okay. Ya explicaré estos talleres. Por favor. Pero en estos talleres se simula una especie de reunión de trabajo de una comisión ordinaria legislativa o de una sesión del pleno, o cuando los diputados se reúnen para votar algún proyecto de ley o algún dictamen. Y cuando viene el diputado y explica igualmente dónde viene, por qué quiso ser legislador, les da el saludo y les explica también la importancia de ser representante político, hubo una experiencia significativa para todo el mundo ahí. Estaba muy contento el diputado de estar legitimándose ante sus ciudadanos, pero por otro lado también los compañeros, los estudiantes que estaban ahí, estaban emocionados escuchándolo. Y algunos que tenían la inquietud a lo mejor de seguir ese mismo camino, pues se veían entusiasmados. De hecho, tenemos casos de éxito en ese sentido. Hubo compañeros de secundaria, hay casos ya documentados, que tomaron esos talleres, y les gustó tanto la experiencia, que luego sí llegaron a ser diputados. Creo que esa es la misión de un museo, dejarte experiencias significativas para que algo que quizás no conoces o que medianamente tienes algunas nociones, lo puedas conocer con más amplitud, puedes tener más criterio
y que además te ayude eso a que te involucres más si es lo que te gusta. Por supuesto. Oye, sí me gustaría que nos ampliaras un poquito precisamente esto que mencionabas de los talleres. Danos algunos ejemplos de los que se han llevado a cabo. Sí, en el Museo Legislativo desde su inicio contamos con dos espacios para talleres. Un espacio lo utilizamos para el taller de Congreso de los Jóvenes, que es apropiado para estudiantes sobre todo de preparatoria, universidad, incluso maestría. Y el otro taller es Constructores de la Democracia. Cabe mencionar que este primer taller, que es Congreso de los Jóvenes, tiene tres modalidades, que es de punto de acuerdo, de predictamen o de iniciativa. Es decir, para que el visitante se involucre con este mundo legislativo, con lo que hacen los diputados, para que conozcan más a fondo su quehacer, sus tareas. ¿Qué involucra este taller, por ejemplo, del Congreso de los Jóvenes en su modalidad de predictamen, por ejemplo? Pues que se reúnen a sesionar como si fueran ellos diputados. Los que moderan no somos nosotros, entre ellos eligen una especie de junta directiva o mesa directiva, es decir, un secretario, el presidente de esa comisión, por así decirlo, y empiezan a votar sus propios proyectos, a opinar, el secretario estará redactando, en fin, empiezan a involucrarse y a trabajar con los ingredientes del trabajo legislativo, que es el consenso, el disenso, la negociación, y el debate. Qué interesante esto, porque uno suele criticar cosas que no conocemos, pero cuando uno se ve envuelto y toma estos papeles, estos roles, pues se da cuenta y podemos revalorizar la importancia que tiene la toma de decisiones, los debates, los acuerdos, todas estas situaciones que están allá. Oye, Elías, ¿nos puedes decir, por favor, nuevamente tu teléfono? ¿Tiene alguna página de internet? ¿Dónde podemos tener más información si los chicos quieren, porque el tiempo está volando aquí, podemos perdernos? Sí, sí, yo entiendo, los tiempos son justos. Así es. La verdad, en estos espacios sabemos que es importantísimo contar con cualquier apoyo en difusión, no queremos abusar, entonces vamos haciendo lo más concreto. Adelante, el espacio está bien. Repito, el teléfono es 5628-1477, muy fácil dar con nosotros electrónicamente. Es muy concurrida la página oficial de la Cámara de Diputados, y ahí en la página oficial de la Cámara de Diputados hay un link directo al Museo Legislativo, Los Sentimientos de la Nación. Entonces puede ser un vínculo muy, muy eficaz para que puedan contactarnos. El teléfono sigue siendo una herramienta maravillosa como medio de comunicación, y sin problemas podemos nosotros agendar las visitas para que puedan disfrutar de los servicios educativos que ofrece el Museo Legislativo Los Sentimientos de la Nación. ¿Horarios? Estamos abiertos de 9 de la mañana, aunque se empiezan a agendar los grupos a partir de las 10, hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. A diferencia de otros museos, y por las características del Palacio Legislativo de San Lázaro, no damos nosotros nuestros servicios en sábados y domingos. Perfecto. ¿Los costos? Es totalmente gratuito. Y qué bueno que se menciona, porque luego hay gente que abusa de la buena voluntad de las personas, y aunque nosotros damos los servicios gratuitamente, hay quien luego los gestiona, claro, como si hubiera algún coste. No, y precisamente esta es la finalidad de estos programas, ser portavoces de estas instituciones, para que sean ellos quien hablen de los lugares donde están colaborando, y por supuesto, pues es un buen pretexto para un día que no vayan a la escuela y pues que vayan en familia. Eso es muy importante, ¿no, Elías? Porque a veces pareciera que esa es una actividad propia de los jóvenes, de los estudiantes, de los profesores, pero es un buen pretexto para visitar el museo. Tu experiencia y tu información, ¿cuál consideras que sea mayor afluencia? ¿Jóvenes, adolescentes, adultos, tercera edad, no sé? En nuestros estudios de público que hemos llevado a cabo, estudiantes de secundaria, preparatoria, quizás son el grueso de nuestro público visitante, pero como museo tenemos la capacidad de absorber todo tipo de visitantes, todo tipo de públicos. Los talleres se pueden adaptar para los diferentes públicos, y la oferta artística, cultural, la oferta pedagógica del Museo Legislativo está pensada para cualquier visitante, sobre todo de secundaria en adelante. Perfecto. Aunque también para los niños, hemos tenido actividades de verano para niños que tengan de 12 años en adelante.
Pues ahí están los datos, el número, los teléfonos, la página, visítenla. Es, reitero, un buen pretexto para convivir en familia y visitar estos lugares. Elías, ¿algún mensaje final que quisieras dirigir al público? O invita a toda la comunidad, por favor, para que visiten este museo. Entonces yo me gustaría cerrar diciendo que es conocido el Palacio Legislativo de San Lázaro, la sede del Congreso de la Unión, como la Casa del Pueblo. Por favor, necesitamos que ustedes hagan una realidad este mote, este afortunado mote, que nos visiten y que efectivamente también sea reconocido el Palacio Legislativo de San Lázaro como la Casa del Pueblo. Necesitamos entonces que no dejen de venir, hay mucho que hacer, hay mucho que ver, hay mucho que conocer. Elías, realmente pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. No, gracias a ustedes. Pues ahí está la invitación. Yo no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues invitarte a que sigamos juntos caminando por la cultura. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias. Hasta pronto.